salió bien ayer, inténtalo hoy. Por suerte, todos los días tienen su revancha. Bienvenidos a nuestra escena, un nuevo capítulo, nuevos invitados. Ese sigue siendo el espacio perfecto para la divulgación y visibilización de los grandes artistas. Hoy tenemos nada más y nada menos a su cerca desde el Carmen de Viboral. Chicos, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. ¿Cómo están el día de hoy? Por acá está Hugo. Primero que todo, Hugo, preséntate, salúdanos. Hola, Guarne, ¿cómo están? Hola, Milay, gracias por invitarnos y qué bueno estar por acá visitando este pueblo tan bonito. Hugo, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlos a ustedes con nosotros y qué rico que vengan a visitarnos con esa actitud y con esas ganas y pues sobre todo con la experiencia, contarnos y a contagiarnos de la buena música. Por este lado entonces tenemos a Andrés Suserquia, de ahí viene entonces ya ustedes imaginarán el nombre de la banda. Andrés, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos cómo te sientes de estar en nuestra escena. Hola, súper bien, qué bueno poder estar aquí en Guarne. Hace días que no veníamos por acá, es un pueblo hermoso de nuestro oriente antioqueño. Y bueno, aquí estamos trayéndoles a ustedes nuestra música, nuestro trabajo. Esperamos que lo sigan en las redes sociales y bueno, y que nos escriban. Nosotros sí respondemos a los mensajes, nos gusta bastante interactuar con las personas que escuchan nuestro producto. Claro que sí, nosotros tenemos unos televidentes muy juiciosos que cumplen muy bien las tareas que les mandamos y una de las tareas principales es que sigan y apoyen al talento local, el talento que hay en los nuevos artistas. Y bueno, hablemos de Suserquia como tal. Andrés, cuéntanos la historia de esta banda. Bueno, Suserquia es una banda que tiene un recorrido muy largo. Nosotros empezamos, yo vivía en Canadá y bueno, desde allá empezamos a escribir y todo el cuento y luego me encontré con Hugo, que teníamos una banda desde niños, desde antes de irme a Canadá. Entonces retomamos todo lo que venía sucediendo y venimos en diferentes conciertos. Hemos estado en Altavoz, hemos estado en el Viboral Rock, hemos estado en México, en festivales de artes en México, en Perú, en el Hard Rock de Cartagena, de Medellín, de Bogotá. O sea, hemos hecho un trabajo despacio, pues, pero con todas las ganas. Genial, la verdad es que se nota pues con tanta experiencia ya ahí en tarimas hasta de talla mundial, una cosa de locos. Hugo, ¿qué tal el nombre? ¿Por qué eligieron Suserquia al fin y al cabo? Y el género, porque acá decimos que es una banda pero no hemos hablado del género como tal. El nombre, Andrés estaba tocando en Canadá, como él explicó ahora, desde niños tocábamos, tenemos una banda, él se fue, vino a Canadá. Y ya cuando él empezó a trabajar solo allá con su apellido, cuando vuelve, para no perder como ese tiempo que ya llevaba tocando en Canadá, en Estados Unidos, para no perder ese recorrido, tomamos el nombre como el apellido que él traía ya para seguir como con ese trabajo que él venía haciendo. Súper bien, o sea, se ve el apellido de Andrés, genial, que ya lleva pues su trabajo. Y el género. ¿Por qué este tipo de género, en este caso, contémosles a los televidentes, que es el rock, y no otro tipo de género? Bueno, nosotros comenzamos con rock. Este proyecto es rock fusión. ¿Por qué fusión? Porque no nos encasillamos. Entonces tenemos una canción que tiene su tinte de bambuco, hay una canción que tiene cumbia, y todo lo fusionamos con rock. Que nos educamos fue en el rock. Pero entonces, para no encasillarnos, los tenemos como rock fusión. Wow, genial. Entonces ahí están con las mezclas, marcando diferencia obviamente. ¿Y quiénes se vuelven, digamos, Andrés, referentes en este género que ustedes también de pronto, no como una competencia ni por querer imitar, sino una referencia que tengan ya ustedes consolidados como banda y que quieran de pronto seguir esos ejemplos? Bueno, no, lo que pasa es que nosotros como venimos del rock en sí y Latinoamérica tiene pues unos referentes muy grandes en cuanto al rock. Está Fito Páez, está pues, no sé, hay Charly García y bueno, con nosotros en nuestra cultura está, por decir, Juanes, no sé, hay tantos. Demasiados, sí, demasiados, es verdad. Bueno, que viene haciendo como fusión, por decirlo así. Por ejemplo, Carlos Vives también ha hecho fusión. Claro. Entonces nosotros tomamos pues como un poquito de cada uno y le pusimos nuestra firma y ahí va. Y suena muy único, suena a nuestra región, suena a nuestro Carmen de Viboral, pues porque nosotros somos de allá.
a la historia de la cerámica que se cuenta también. Entonces hay cosas que hacen de nuestro proyecto algo único. Andrés, ¿y qué tal la acogida de las personas en el Carmen de Oral con este nuevo género y con todos los sencillos que ustedes ya tienen gracias a los dos álbumes? El Carmen, nosotros tenemos muchísimo que agradecerle porque pues dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a nosotros nos ha ido súper bien. O sea, nosotros siempre hemos estado en los festivales de música, siempre hemos estado en las exposiciones de arte que se han realizado, siempre hemos estado como en la mira de las personas que hacen cambios como en cuanto a la música y cosas así. Bueno, súper importante, hay que apoyar a los talentos que hay en cada lugar. En estos municipios hay muchas personas que están dispuestas a apoyar y ayudar, y esto la verdad es que se vuelve demasiado bonito, porque también hay muchos artistas que surgen desde estos lugares pequeños. Incluso ustedes se vuelven un ejemplo a seguir para esos artistas, porque ustedes han llegado supremamente lejos, entonces qué bacano. Y Hugo, háblanos un poco ya de cómo se consolidaron, la banda, por quiénes está integrada. Bueno, la banda está integrada, cuando Andrés llegó, comenzamos con otro amigo, Esteban Martín, que tiene, un saludo para Esteban Martín allá en el Carmen, tiene ya un proyecto independiente. Súper. Él estuvo tocando con nosotros, muy buen músico, muy buen guitarrista, muy buenas voces, pero hay que dejarlo volar también, ¿cierto? Claro. Y quedamos a Andrés, Juan José, que no pudo acompañarnos esta tarde por cuestiones laborales, y yo, somos nosotros tres la base. Pero como te contaba ahora, por ser rock fusión, se nos da la posibilidad de invitar músicos. Y tenemos varios músicos como en la pizarra para mirar, dependiendo el lugar, si es amplio, es una tarea muy amplia. Ah, vamos para el Taos. Ah, invitemos a César Mejía, que es un guitarrista de Medellín muy bueno. Invitemos a Estefan el piano y armamos, nutrimos más como la propuesta. Claro. También se puede dar que, invitemos a Lucas, que es otro músico muy teso del Carmen, de música andina, y le pone charango, le pone una quena, y eso le da un ambiente totalmente diferente, siendo las mismas canciones. Súper bien, la verdad es que se vuelve esto muy interesante porque le están dando también la oportunidad a otros artistas gracias a la banda como tal. Entonces qué bueno que no sean egoístas, no hay que ser egoístas, hay que tener a todos en cuenta, claro. Y cuando se puede, mejor dicho, sacarla del estadio. Bueno, sucede que lleva una trayectoria muy amplia, ya pues es muy reconocida, pero ¿cómo logran ese reconocimiento, Andrés? No, la verdad es que nosotros... nuestro crecimiento ha sido bastante orgánico. Nosotros no estamos como muy de acuerdo con comprar las cosas. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente durante todos estos años y las personas que nos conocen saben que lo que hacemos es de corazón, con muchísima calidad. Hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios pues con bandas muy importantes como Aterciopelado, Bajo Tierra, La Derecha, no sé, un montón, ¿cierto? Y pues creemos, nosotros insistimos en que uno tiene que empezar pequeño. Total. Ya si las cosas se van dando más adelante, pues miramos, pero nada comprado. ¿Cuánto tiempo llevan ya ustedes consolidados como banda? 7 años. Siete años, que es lo que yo llevo acá en Colombia. Súper bien. Y en esos 7 años, háblanos ya de las canciones que tienen, que han creado durante ese tiempo. Ah, claro. Mira, nosotros tenemos... como decía mi compañero, fusiones de géneros latinos, que es lo que nos identifica. Entonces tenemos, por decirlo así, Tus Ojos, es un joropo y tiene su fusión con un poquito de salsa y rock. Entonces te imaginarás que cuál es el resultado, es algo bien interesante. Súper bien. Y digamos de esas canciones como tal, háblanos más de ellas, de los nombres, los álbumes, que también nos decía que ya tienes álbumes y demás. Por ejemplo, Hugo, ¿con cuál de esas canciones te identificas más? Háblanos de pronto de un nombre, la primera que sacaron ustedes. De la que más me resuena es Soñar, ¿cierto? Porque igual si estamos en este barco es porque somos unos soñadores, pues. Total. Y siempre apostándole como a esos sueños y... intentando que llegue en realidad. Soñar es la canción como que más me resuena, aunque todas, pues obvio, todas son creaciones
propias, entonces cada una la ama uno un poquito. Ah, ok. Pero sí resuena más. O sea, crean la canción toda la banda. No hay, digamos tú, que eres el vocalista. Yo escribo las canciones, las expongo y ya hacemos las correcciones. Y miramos a ver qué podemos hacer como para que encaje más en nuestro entorno. Súper bien. Entonces, Andrés, háblanos de cómo logras la inspiración para escribir una canción, para sacarla y que obviamente impacte con un mensaje. No, nosotros hacemos pues vivencias de ahí, ya como todos tenemos amores, desamores, viajes, cosas que queremos hacer, entonces de ahí sacamos. De acuerdo a todas esas experiencias. Sí, lo cotidiano. Lo cotidiano mucho. También es verdad, o sea que debe ser muy buen escritor, porque para sacar pues primero unas letras y luego ya ustedes también ayudarle a combinarla con los sonidos y los ritmos y demás. Bueno, yo hago poesía desde niño porque mi mamá escribía muchísima poesía, entonces me gusta como las rimas y todo ese cuento. Super. Y leer bastante de poesía. Y por ahí va la cosa. Bueno, y yo creo que con eso ya nos han motivado a que vayamos a escuchar la música, vayamos a escuchar esos dos álbumes que ya tienen, obviamente, para saber la letra, cómo se inspira Andrés, qué mensaje quiere llevar a través de este rock, que la verdad es muy combinado, muy bueno, muy especial y muy único. Entonces yo los quiero invitar a que ustedes en esos momentos vayan y los sigan, estén pendientes de todo su contenido, estén ahí también conectados con todas las plataformas digitales. ¿Cómo se encuentran en redes sociales, Hugo? Nos encontramos... de la red más bien, Andrés. Andrés, denos las redes sociales y cómo los encontramos en las plataformas digitales. Bueno, en Google nos pueden encontrar como su Serquia normal y ahí te aparecen todas las redes. O en Instagram está A, underlink, que es la rayita bajita, ajá, y su Serquia con K. SUCERKIA. Súper bien. Que es el nombre de la banda. Y bueno, en Spotify también su Serquia. Ahí puedes encontrar... todos nuestros álbumes. Claro que sí, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales, pero es para que ustedes vayan y lo sigan y estén conectados de todo lo que hace esta maravillosa banda del Carmen de Víbora. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Hola, Kate, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi, vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da Plenitud en Oral Dental Y. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200 mil pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Kate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tienes que cobertura nacional. Es que Plenitud da muchísimos beneficios. ¿Y si escogiste la consulta domiciliaria? Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarme. Pues antes que lo bueno, se comparte. Claro que sí, vení, pues te atiendo. Así de fácil y rápido puedes tramitar tu cédula digital. Primero, realiza el pago de 63.050 pesos a través de PSE en la página web de la Registraduría Nacional www.registraduría.gov.co o en los puntos autorizados Efecti, Supergiros, Matrix Giros,
Banco Popular y 472. Recuerda que si realizas el pago en los centros de recaudo autorizados, debes esperar 24 horas hábiles para iniciar el trámite. Acude con tu comprobante de pago sin cita previa a las sedes de la registraduría habilitadas para el trámite. Allí tomarán tus datos personales y podrás realizar el registro biométrico y dactilar. Cuando el funcionario tome tus datos, debes revisar la bandeja de entrada del correo electrónico que registraste. Luego de terminar el proceso, obtendrás la contraseña de tu cédula. No olvides consultar el estado de tu documento en nuestra página web. Una vez esté disponible, dirígete a la registraduría que indicaste al momento del trámite. Activa tu cédula digital con la aplicación móvil Cédula Digital Colombia a través del código QR que se te enviará al correo. ¡Y listo! Así de fácil es entrar en la nueva era de la identificación digital. Garantes de la identificación. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos. Canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales, y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Lleva mis latidos y el corazón. Aseguro amarte con todas mis fuerzas, y si te quedas en mi mundo te regalo un vuelo mágico entre versos. ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Genial! Vea, sin guitarra, sin sus instrumentos, y la sacaron del estadio. ¡Súper bien! Es mejor con guitarra. Sí, se los aseguro que sí, pero así también nos sorprendieron. ¡Genial! Nos cogieron fuera de base, pero bueno, es un poquito de nuestra música que Genial. Les queríamos compartir. ¿Qué tal esa canción? ¿Cómo se llama? Ahí hablábamos de un enamoramiento. Pues yo lo sentí así, quiero que estés en mi mundo y demás. Entonces también háblenos de ese trasfondo que tienen las canciones, ese mensaje que quieren llevar. Esa canción se llama En Mi Mundo, es hecha para el Carmen, en el Carmen, o sea, menciona pues más o menos cómo se ven las noches en las calles del Carmen. Súper. Además de que también menciona el barro azulino, que es el único lugar en donde se encuentra. Entonces okay. Nos da una localización de donde estamos haciendo el trabajo, ¿cierto?
Y bueno, y una historia de amor que es bien importante. Se nota, poesía, se sí. Nota que lo lleven con la música muy bacano. Hugo, el video, ¿qué tal? El tema de producción para poder llevar a cabo, digamos, también un mensaje con el tema audiovisual. Bueno, de esta canción, En Mi Mundo, el video apenas lo estamos haciendo. Tenemos, de hecho, en un viaje a México, estuvimos tocando, aprovechamos el viaje para hacer unas tomas. Super. Y tenemos por ahí... cierto adelanto pues con esas imágenes y otras que vamos a hacer acá para terminar ese video. ¿Quién se encarga de ese tema? ¿Entre ustedes mismos elaboran las ideas y construyen el video o también tienen? Nosotros hacemos el storyline y luego contratamos pues más o menos la productora y miramos a ver quién nos puede ayudar con algunas escenas o con partes de la creatividad. Y así por el estilo. Actualmente cuentan con videos, digamos ya musicales, ¿cuáles son? Para que las personas también vayan y los vean. Chica. Bueno, en YouTube pueden encontrar los videos, buscan Su Cerquia como banda y ahí encuentran Café, que es un video que hicimos en el Carmen de Oral. Mi hermano tiene unos carros en los que transporta matrimonios. Nos prestó un carro clásico de esos, ahí hicimos el video de Café, en el Carmen se produce café y hay mucha gente que todavía no lo sabe y se produce café de muy buena calidad. Esa canción se llama Café, gracias por el apoyo a DM Medios también, que nos ha estado apoyando siempre en esta parte de los audiovisuales. Con el Instituto de Cultura también nos hemos apoyado con los estímulos. Un video que hicimos en Marinilla, Marionetas, los invito a que lo escuchen y vean el video, se hizo con Corpo Acordes, unos amigos, quedó muy teatral el video, y así sigan, para que sigan escuchando. Sí, no, nosotros siempre también hemos estado como muy, muy de la mano de todo lo que es cultural, entonces somos como partidarios de hacer las cosas con artistas de la calle, O personas que están mostrando como lo que están haciendo en el momento. Súper bien, la verdad es que me encanta mucho que quieran mostrar a las personas de su localidad, que quieran mostrar los lugares, que aparte de eso también ustedes mismos se encarguen, digamos, de hacer tantas cosas porque se evitan, digamos, gastos, se evitan que personas metan ideas que ustedes no, de pronto no les gusta o no quieren. Entonces, claro. La verdad me parece eso demasiado valioso. No es solamente con lo local, porque como te mencionaba Hugo, hemos trabajado pues con cultura de Marinilla, del Carmen, de diferentes de Medellín, ¿cierto? Incluso hay un video que se llama Amón de Estar entre las Estrellas, que lo hicimos con artistas callejeros en la ciudad de Nueva York, en Times Square. Entonces es esa cotidianidad que bien dirigida pues da algo a nuestro trabajo. Ese video, por ejemplo, perdón ahí que te interrumpí. Tranquilo, bien fuera. Ese video Among the Stars que lo hicimos en Nueva York, fuimos a hacer unos conciertos y ese lo queríamos hacer así callejero. El hermano Andrés rentó una cámara, una Magic Black, no sé qué cámara era, y con amigos, con el hermano de él y otro amigo, hicimos unas tomas muy callejeras y aparecemos nosotros en la calle y ajá, a mí y me es, gusta pues como quedó. Y aparecen músicos también de la calle y era muy interesante porque lo hicimos en unos murales que son icónicos para la música. Entonces, claro. Bueno, está Jim Morrison, bla, bla, bla. Los murales se llaman Cobra. Y era bien interesante porque la gente paraba, nos veía haciendo la canción y paraban al lado y lado a mirar qué estábamos haciendo. Ajá. Y a pesar de que era en español, paraban y aplaudían y qué bacano, y empezaban a preguntar por el proyecto. Súper. Y decía aquello. Entonces, algo bueno, muy interesante. Más que interesante, mira que tú dices interesante, pero más que interesante, tenemos que ir a ver esos videos. Claro, pero yo sí. Ya sabes todos, que termino el programa para ir a ver esos videos, incluso ya vimos también parte de algunos. Entonces, qué bacano que nos quieran mostrar eso, lo que es el arte, lo que es la música, no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes. Claro que sí. La verdad es que es muy bonito que aprovechen también cada escenario al que van para poder hacer esto, pues una nota. Tienen que aprovechar y ser avispados, porque las oportunidades solo se presentan una vez en la vida. Bueno, ¿cómo logran ustedes ya ser una banda de talla mundial? Porque es que muchos se preguntarán, bueno, ¿en qué trabajan? ¿Patrocinios? ¿O cómo hacen? Pues,
nosotros, yo me dedico a llenar convocatorias para poder estar en festivales, en convocatorias de cultura, esto y aquello, para poder financiarnos también. Ah, okay. Es la parte difícil, pero bueno, hemos estado ahí y con muchísimas ganas, muchísimo trabajo, muchísimo estudio y... Aparte de eso, muchos televidentes se preguntarán, bueno, ellos trabajan en otra cosa o cómo recogen, digamos, el dinero. Todo es, como tú dices, en convocatorias y demás, pero ¿cómo se sostiene una banda? Porque ustedes necesitan instrumentos, necesitan espacios, necesitan obviamente viáticos. Sí, bueno, eso sí son inversiones personales, o sea, los instrumentos, el lugar donde ensayamos también es personal, que nos ha ayudado bastante, ¿cierto? Eso es de la familia de baterista. Que eso es algo pues que nos ayuda mucho. Mi papá tenía un tercer piso, una parte ahí desocupada, y nos las cedió para que hiciéramos ahí el ensayadero, lo insonorizamos, le hicimos como las adecuaciones y ahí tenemos nuestro lugar de ensayo. Eso es mucho dinero que se ahorra uno, pues. Claro. Es bastante, bastante. Sí, porque es una duda que siempre surge. Bueno, él canta, él está empezando a cantar, o es una banda, pero entonces, ¿cómo se sostienen? ¿Quién los apoya? Y demás. Entonces, y mira que eso es algo que no debería pasar, porque pues es una profesión, ¿cierto? Claro. Yo no conozco el primer médico que no cobre por... Es verdad. Y acá viene una duda. Sí, está cierto. Entonces, ¿del arte se vive o no se vive? Sí, claro, por supuesto, pero hay que moverse, como todo. Se vive, no es fácil. Ajá. Pero se puede vivir. Se puede vivir. Pues así delgado y todo, pero se vive. Que no digamos que es porque te ha tocado duro con el arte. No, el arte es para los soñadores, para los que quieren de verdad lograr algo grande en la vida. Obviamente es de sacrificios. Por ejemplo, háblenos de los retos más grandes que ustedes han tenido como banda. Por ejemplo, Andrés, cuéntanos. Yo creo que para las bandas, de las cosas más difíciles que hay, más difíciles es viajar con todos los instrumentos. Eso es una cosa de locos porque pues duplica los gastos, además de lo engorroso que es moverse con los instrumentos en la ciudad, eso es un dolor de cabeza. Entonces, pero por ese lado también se pueden ir acomodando algunas cosas, uno va aprendiendo a viajar más liviano, a rentar instrumentos o a buscar otros instrumentos pues de alta calidad en otros lugares y así. Claro, el tema de los instrumentos. Hugo, por ejemplo, ¿tú cuál crees que ha sido el reto más grande que han tenido como banda? Pues lo que decía Andrés, el tema de los instrumentos, y yo que soy percusionista, y me toca andar con un montón de tarros, y el que más le toca cargar, entonces claro. Resulta a veces más cómodo y a veces más rentable también, donde vayamos a conseguir un instrumento rentado, o a veces los contactos en otros lugares, pues nos consiguen, les conseguimos aquí una batería porque ustedes no carguen tanto, porque son claro. Conscientes de todo ese tejemaneje que lleva uno cargar con todos esos instrumentos. Entonces también se hacen los contactos de una ya uno sabiendo. Y a veces nos toca hacer unos guacales y empacar todo ahí como pueda. ¿En serio? Cosas que la gente no se imaginaría. No, y bueno, de los otros retos muy grandes que hay para bandas como emergentes como nosotros es que las personas ya no escuchan. Estamos en una era donde simplemente verdad, pa, 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 y lo mismo. Lo que está en tendencia es lo urbano. Ajá. Y el reggaetón y más. Entonces, pues también en Antioquia donde ustedes se encuentran. No, y lo que nosotros pretendemos es que esto se quede como algo valioso. Claro. ¿Cierto? Que no tenga tiempo. Que quede en el tiempo. Que perdure. Ajá. Entonces es... como banda, pues, y como proyección, es un reto importante y además una... Mucho. ¿Cierto? Ha sido difícil. Qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que, bueno, yo creo que es uno de los retos más grandes que tiene cualquier artista. Claro, sí. Y es lograr que la música que genera, que crea, perdure con el tiempo. Entonces, bacano que no lo menciones, porque a veces no dimensionamos ese tipo de cosas. Lo primero, lo de los instrumentos, nadie se imaginará. O sea, a ti te ven en la tarima claro. Con tus instrumentos, tocando y demás, pero nadie se imagina la pesadilla que tuviste que vivir para claro. Poder estar ahí con ellos. Y por otro lado, pues el tema de perdurar con la música. Por ejemplo, ustedes, ¿qué estrategias tienen para lograr eso que tanto anhelan? Que obviamente es que la gente lo siga escuchando por décadas. Yo creo, y pues a eso le apuesto, es que yo creo que las cosas que están bien hechas tienen que perdurar, ¿cierto? Y las personas se cansan de lo mismo y de alguna forma van a buscar, para poner un ejemplo, Silvio Rodríguez o Fito o Charlie o Andrés Calamar o los Enanitos Verdes,
Es música que viene de hace rato y siempre va a estar ahí, siempre, y está, es música que está bien hecha. Y siempre tiene público. Y siempre va a estar ahí porque las personas, pues a pesar de que estamos en una era sorda, siempre van a saber qué es lo que está bien hecho. Eso, ay, oye, es bien hecho, con el corazón. ¿Con el celular? Bien hecho con el corazón y lo cotidiano, que cada persona se puede identificar de una manera personal con cierta canción. Total. No es lo que diga, sino lo que a mí me mueve esa canción. Entonces, eso es, y es que eso es lo que se viene perdiendo. O sea, toda la intención de la lírica se viene perdiendo. Y vamos a llegar a un tiempo en que el tambor no te va a contar las historias. Uh-huh. No te va. Cierto, que de alguna forma la música siempre ha acompañado la vida de las personas. Tienen que incursionarse también en las nuevas tecnologías, en los nuevos medios y demás, para no quedarse en lo ambiguo y pues quedarse simplemente ahí. Entonces la tarea para todos nuestros televidentes es que los sigan, los apoyen, que ustedes también permitan y sean partícipe de que esta banda perdure con el tiempo y de que logre todos esos sueños que tiene. No se desconecten de nuestra escena porque continuamos con lo mejor, con lo que se viene con esta banda, para que ustedes estén súper conectados y no se lo pierdan. Toda mi piel en la noche eterna y el fuego que esconde en mis venas, para que entiendas que te extraño al alba. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted atora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3,000 pesos por persona si usted ya afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos a dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. No te pierdas Con Jesús en mi Hogar todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Colombia, territorio digital. La verdad es que la cédula digital me ha sido muy útil, ya que permanezco viajando, siempre viajo con un bolso ligero, entonces es muy fácil mostrarla desde mi celular. Igualmente cuando voy a mis salidas de campo, ya sea aquí en la isla o fuera de la isla, de manera muy fácil puedo mostrarla. Nan Vicente Villafaña Zakinu Juanín, registrador Pauru Ixey. Cédula digital, mi canari de cuari, eimari, minguramas cuari, samanicase, manu cédula, mi cachon, quay nisi zoya ba registradurease, barungana nanin. Ik, qui magina, gaisnagina, cédula e gaunangua zanugari, cédula digital cachorizarin, zasanqua kaunari. La cédula
de ciudadanía digital es un documento trascendental para la población indígena Wayuu, ya que con él nos permitimos transportarnos libre y legalmente por la frontera colombo-venezolana, presentando un único documento de identidad que es nuestra cédula de ciudadanía digital. Bienvenidos a la registraduría del siglo XXI. Colombia, las voces de todos y todas cuentan. El sello desde el Ministerio TIC es y será siempre incluyente. La diversidad nos une y es esa la riqueza que nos inspira. Cero discriminación es brindar igualdad de oportunidades en todas las regiones. En el gobierno del cambio, cero discriminación es conectar a Colombia, a su gente y con su gente. Conmemoramos el Día de la Cero Discriminación, reafirmando nuestro compromiso con la Colombia rural y con las comunidades con las que tenemos una deuda histórica que vamos a saldar. Cero Discriminación es contar con las TIC para el progreso del país desde todas las regiones. Si usted tiene alguna noticia, fotografía, video, información o denuncia ciudadana que desee compartirnos, puede hacerlo a través de las líneas telefónicas de Noticias Cable Plus al 314-549-5502 o al 322-1342. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias Cable Plus, Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Y es que su Sergia, aparte de obviamente contagiarnos con la buena música, también nos quiere contagiar con el buen café. Por acá me contaron que tienen un café, entonces háblenos de él, invítenos, porque mejor dicho, tenemos que ir, tenemos que estar ahí también tomando las fotos con ustedes y demás. Entonces, qué rico que todos los televidentes se animen en el Carmen de Viboral. Bueno, en el Carmen de Viboral tenemos un café, se llama Volaren, café cultural, y ahí tenemos café hecho en el Carmen de Viboral para que vayan y degusten todos los productos que tenemos allá. Apoyamos toda la escena local, lo que es cervezas locales, artesanales, todos los productos son, o la mayoría de los productos son apoyando a los artesanos y a todos los productores de la región. Súper bien, qué rico, tenemos que ir obviamente, y aparte de eso que también llevan artistas, entonces qué bacano que también pues alguien vaya a disfrutar de un buen café, de una buena cerveza y pues ahí con buena música, ¿cierto Andrés? Sí, muy bacano. Por ejemplo, yo aparte de su Sergio también pues hago covers y toco guitarrita acústica, entonces el sábado voy a estar allá tocando. Súper bien. Pero pues ahí cada 8 o 15 días hay artistas de toda la región. Hay que estar entonces muy conectados también con el café. Repítenos nuevamente el nombre de las redes sociales para que nosotros vayamos y los visitemos. En Instagram nos pueden seguir como Volaren Café Cultural. Y se enteran de toda la programación, que es muy nutrida. Tenemos artistas en vivo cada 8 días, artistas de la región, porque nos vemos como región. Claro. ¿Por qué cultural? Porque tenemos una apuesta cultural muy nutrida, tenemos lanzamientos de libros, lanzamientos de trabajos discográficos, club de lectura infantil, hemos tenido clases de yoga y así se nutre bastante súper la vida bien cultural. Bien, una cosa de loco, maravilloso. Y pues qué más que también van a poder escuchar a Andrés allá cantar. Bueno, pues entonces la invitación queda para todos los televidentes, tenemos que ir a Volares.
Volaren. 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 Tenemos que ir a Volaren, a disfrutar el buen café, la buena música, además a aportarle a la cultura. Estos lugares así de enriquecimiento cultural hay que apoyarlos también, obviamente. Entonces, qué bacano, qué nota. Y yo sí quiero saber ustedes en dónde se van a estar presentando durante este año, en tarima, van a estar en eventos y demás, para que todos estemos conectados y no nos los perdamos en escena, en vivo y en directo. Vienen cosas súper bacanas. A ver, el 7 de octubre vamos a estar en el Hard Rock de Cartagena. En septiembre, a finales de septiembre, vamos a estar apoyando al Instituto Técnico Industrial del Carmen de Viboral en las fiestas del instituto, porque los muchachos del instituto se ganaron una convocatoria de estímulos culturales. Entonces, wow, vamos a empezar como una especie de intercolegiados del rock o algo así. Y bueno, ahí en el Retiro, El de Tespis. Sí, el Tespis también. En el Retiro vamos a estar en el teatro, en algo que se llama, en un programa que se llama Todos al Teatro o algo así. Y estamos en la Casa Tespis de Teatro también en el Carmen en septiembre. Y bueno, entre otros, vienen muchos más que están por claro, continuar. Y lo importante es que estén conectados con las redes sociales para que estén ahí al tanto de dónde van a estar ustedes. Claro que sí. Sí. Por ejemplo, este de Tespis. Tespis es una casa de teatro en el Instituto del Carmen de Iborán. Y la casa la están vendiendo, entonces para ellos no tenerse que ir de ahí, están intentando comprar la casa. Eso, para ellos nos hemos sumado un montón de artistas del Carmen apoyando. Carmen y de Medellín y de diferentes lugares. Sí. Que no, está súper bien, tenemos que ir a apoyar entonces. Intentando salvar la casa y que Tespis quede ¿y de como quién propietario fue de ellos, de Camber, de que es el mismos director. Bueno, una idea muy buena que reúne cultura y que reúne artistas, pues súper bien. No, y que además es importante porque nos mantiene pues a todos conectados al sector teatral, a los músicos y todo lo que se desprende de ahí. Súper bien, listo. Entonces vamos a estar ahí pendientes de todo el contenido que ustedes suben, de su historia, redes sociales y demás, para que entonces no nos los perdamos en tarima. Como dije, en vivo y en directo no es lo mismo que los vean acá en pantalla a que los estén viendo en tarima. Mejor dicho, si nos sorprendieron ahorita con esa cantada a capela, pues yo supongo que con todos esos instrumentos y toda esa música que ya tienen va a ser espectacular. Por ahí me contó un pajarito muy chismosito que están en la creación de un tercer álbum para este año. Háblenos un poco de esa creación, Hugo. Bueno, ya ahí están las letras, estamos trabajando en la musicalización, ya llevamos cuatro canciones y las otras por ahí ya están también en el tintero en remojo. Súper. Ahí vamos trabajando duro para este tercer trabajo. Andrés, ¿qué tal crear un álbum? Requiere retos y obviamente experiencia y profesionalismo que ustedes lo han ganado con el tiempo. Pero se escucha que es más difícil sacar un álbum, obviamente, que un solo sencillo. Entonces, ¿qué tal, digamos, ustedes cómo han trabajado para que eso no se les vuelva tan riguroso? Lo que pasa es que la mayoría de los artistas pues hacen el álbum, pero deciden publicarlo, por decirlo así, como sencillos. Y así las canciones tienen un poquito más de tiempo de duración en las redes sociales y todo esto. Es muy difícil porque pues todo lo que conlleva escribir, claro, hacer toda la música, ¿cierto? Toda la composición armónica y todo el cuento es bastante rigurosa, sí. La verdad es que sí, tiene una tarea ahí bastante difícil. ¿Qué nos puedes adelantar de este álbum? Oh, este álbum tiene unas letras voladísimas. No sé. Muy sacadas de la de onda y está... Va a estar bien bacano. Bien. ¿Cuántas canciones va a llevar en total? Habíamos propuesto en la banda 6, pero yo creo que van a ser 8. 8 canciones, genial. Ya todas entonces escritas, no más es ponerse a grabar, hacer ritmos y demás. Sí, todas están, las letras ya están. Genial. Estamos trabajando en los ritmos porque nosotros somos fusión, entonces estamos mirando qué va, cómo va y la firma de la banda, cómo va incluida dentro de... Aparte de ese álbum, entonces ya saben, un nuevo álbum, mejor dicho, que en esta banda no se lo pueden perder. Aparte de este nuevo álbum, ¿qué más se viene en este 2023, Hugo? Pues a ver, este 2023 tenemos, como decía Andrés ahora, tenemos el toque en el Hard Rock Cartagena,
estamos conectados pues con los hard rock del país. Tenemos pendiente, no está todavía, de pronto un viaje a México. Tenemos por ahí otro también como contactado en Argentina, pero no está nada pues todavía claro. Ahí estamos, y ya pues los conciertos que ya se dijo en los bares, el de Tespis y todos los que se van haciendo pues así en el recorrido. Súper bien. ¿Quieres añadir algo más, Andrés, a lo que se viene en este año? Bueno, nosotros la invitación de México ya está. Estamos mirando en la parte económica cómo va a ser, estamos proyectándonos. Si tenemos la fortuna de ir este año, con todo el gusto estaremos en la Feria de las Artes. Además de eso, también estamos trabajando pues, en los videos que ya habíamos dicho. Hay dos videos este año que se supone que deben de salir. Se llama En Mi Mundo y En La Esquina, que es un ska con fusiones de reggae y rock. Entonces son bien interesantes, pero más o menos por ahí va terminando el año. Bueno, hay que estar ahí más que pendientes, súper conectados, porque lo que se viene es trabajo por parte de ustedes y obviamente para complacer a todos esos seguidores, a todos esos fans, a toda esa gente que los está apoyando. Hablemos de apoyos, quienes están ahí tendiéndoles la mano o quienes están ahí siempre motivándolos. Siempre nos ha apoyado, lo que decía ahora, DM Medios ha sido un amigo pues incondicional prácticamente, sí. y él nos apoya, él decía, un video, venga muchachos, a ver, tranquilos, el presupuesto lo vamos acomodando, yo sé cómo es con ustedes, y nos ha apoyado en todos los videos, pues casi en todos, hemos tenido muy buen apoyo de él, también nos hemos apoyado de unos estímulos que tiene el Instituto de Cultura, y ya el resto ya sí es como el bolsillo de nosotros. No, y la... Esta alcaldía municipal del Carmen ha sido también generosa con nosotros, nos ha apoyado en algunas partes de nuestros viajes. Bueno, entonces un saludo muy especial para todos ellos, hay que claro valorar que sí. También esos apoyos, tenderle la mano a los artistas, porque como ustedes dicen, no es fácil sacar la plata del bolsillo, jue madre, ¿dónde me la va a conseguir? Y en lo cultural es muy... Muy duro. No somos solo nosotros, o sea, eso a nivel latinoamericano siempre ha sido un gran problema, sacar los recursos para cultura. Sacar los recursos para cultura siempre va a ser demasiado complicado, sea lo que sea. Pero hay que estar ahí empujando, porque de igual forma esto lo que hace es transformar sociedad. Entonces claro, la verdad es que ustedes lo están haciendo de la mejor manera. Se están volviendo referentes, no solamente del Carmen de Yurán, sino de Colombia entera. Lo que están logrando con el rock, con la transformación. Porque mire que están transformando ritmos y están haciendo música muy bacana, muy pegada. Bueno, yo sí quisiera que ustedes, cada uno, le manden un mensaje a todos nuestros televidentes, en especial a los jóvenes que también quieren iniciar en el mundo de la música, porque les cuento que el municipio de Guarne tiene una cantidad de artistas que empiezan a crecer, que empiezan a motivarse por esta carrera, que a pesar de que es difícil, también nos pone a soñar y nos hace creer en un mejor futuro. Entonces, por ejemplo, Hugo, ¿qué les quieres decir a ellos y a todos los televidentes? Bueno, un saludo a todos los artistas de acá de Guarne. Que no desfallezcan, que no es fácil la carrera, pero que no desfallezcan, que al final se da uno cuenta que sí vale la pena luchar por sus sueños y el objetivo bien claro. Así es. Y Andrés, ¿qué les quieres decir a los jóvenes y a los televidentes? Yo creo que, como tú lo decías, es muy importante creer en lo que uno quiere, lo que uno quiere hacer, creer siempre. Con muchas ganas, con poquitas ganas, pero creer, porque sí, o sea, a veces se bajan los impulsos, el entorno se vuelve pesado algunas veces, pero siempre creer en lo que uno está haciendo, no importa lo que diga el resto de la gente, es muy importante para los que quieren soñar, ¿cierto? Porque ahí también sabemos que hay realidades demasiado pesadas en nuestro país y en el mundo. Soñar es tratar de cambiar nuestra realidad y con nuestra realidad la de los demás. Así es, Andrés y Hugo, muchas gracias por ese legado tan bonito que nos dejan a través de las cámaras de Cable Plus Televisión. Yo sí quisiera saber contrataciones, cómo se pueden acercar a ustedes, en dónde los encuentran, digamos si ustedes prestan este servicio solamente para eventos grandes o también pueden estar en celebraciones, cumpleaños, fiestas y demás.
Nosotros también hacemos fiestas, desde que la gente esté pues dispuesta a escuchar cosas nuevas y todo el cuento, porque nos interesa que conozcan, claro, nuestro trabajo. También hacemos covers de vez en cuando. Nos pueden encontrar en el email como suserquia@yahoo.com, okay. Muy simple. Bueno, para lo que nos necesiten, ahí estamos. Claro que sí, si ustedes los quieren tener en sus fiestas, en un evento, una celebración, en una inauguración, claro que sí, pueden contar con ellos, porque ahí vieron que tienen mucha trayectoria, tienen mucho talento, y yo sé que muchos se van a motivar a llamarlos, a escribirles, porque qué rico pues uno tener unos artistas de talla mundial, unos, gracias, artistas que vienen trabajando súper bien en todo este cuento. Entonces ellos van a estar ahí más que conectados. Y pues nosotros desde Cable Plus Televisión solo nos queda agradecerles, desearles lo mejor, muchos éxitos en este camino que están recorriendo, y la verdad es que los queremos ver llegar súper lejos. Muchas gracias, muchísimas gracias, y qué bueno estar aquí en Warner. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación también. Gracias, mil gracias a todo el equipo de Cable Plus, gracias por invitarnos, y pues felices de estar acá cuando quieran. Nos vuelven a invitar y acá estaré. Qué rico, claro que sí, que esa no sea la única ni la última vez. Queremos que vuelvan, que venga ya la banda también completa, y que pues vengan a, con sus instrumentos, nos toquen, nos canten y pasemos un rato bien agradable como el que pasamos el día de nuestra escena. Y bueno, hasta aquí este capítulo de nuestra escena, agradeciendo a Cable Plus Televisión por hacer posible este programa, y también a la Red Oriente TV por hacer posible la transmisión del mismo. Esperamos que todos ustedes, nuestros maravillosos y queridos televidentes, sigan conectados con toda la programación que tiene con todo el amor Cable Plus Televisión para ustedes, que nos comenten, nos escriban qué les pareció la banda que les trajimos el día de hoy, que los sigan, nos acompañen siempre. Y lo más importante, si usted quiere hacer parte de nuestra escena, si usted quiere venir, las puertas están totalmente abiertas. Queremos escucharlos, conocerlos. Hasta aquí este capítulo de nuestra escena, y no se desconecten porque siempre traemos invitados muy especiales para todos ustedes. Chao, chao. 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 Esperaré por ti otra luna, que me dure un poco más. Luna llena que iluminas dos corazones al amar, para decirte tantas cosas que me he sabido callar. Me gusta tanto cuando callas, cuando tus miradas hablan, descifrando mi corazón. Regálame una caricia que me haga comprender que son tan humanos mis miedos, que tengo mucho que aprender. Me gusta tanto cuando callas, cuando tus miradas hablan, descifrando mi corazón.